ya agarro mi guitarra y me largo pa Boyacá, puesto que al Valle de Tenza quiero otra vez visitar. Quiero ver a los amigos que un día dejé por allá, y pasear por Garagoa, por Guateque y Guayatá, y pasear por Garagoa, por Guateque y Guayatá. Thank you.
saben que salga el pedacito de trigo. Este compresor es modelo 1938, fue uno de los compresores primeros que les trajeron para explotación de la mina. Con ese compresor sacó la esmeralda, una producción que hubo en la parte del oriente en el 91. Después se trajo para aquí y con este compresor se hicieron más o menos una perforación para 2500 metros de túnel. Y de ahí en adelante pues ya se tuvo que recuperarlo por otro porque ya sacó, ya era hora de dejarlo que descanse. Lo tenemos como reliquia aquí dentro de la mina del púlpito. Sí, este compresor, mira, aquí está el tanque de reserva del aire. O sea, el compresor. Está esta es la parte del compresor. Ahí se cambia el aire. La unidad compresora está más al fondo. El motor sigue allá como vela. Este es uno de los compresores más antiguos que hay dentro de la mina de Chivor. Thank you.
bulldozer trabajó aquí más o menos, llegó hace 30 años aquí a la región. Antiguamente se trabajaba tajo abierto porque era la forma de trabajar, y se trabajaba con el agua de la acequia que han hecho los españoles, y se tambreaba y se echaba la tierra así, lo que hoy en día no se puede. Entonces estas máquinas ya quedan obsoletas aquí en la región, y ya no se puede nada sino un solo túnel, y estas máquinas quedaron desechadas para trabajar en la mina por el medio ambiente y pues por el daño que se le hacía a la naturaleza. Esta máquina trabajó más o menos 20 años aquí. Y bueno, ya quedó ahí para venderla por chatarra. Bueno, yo empecé la minería, empecé de pelado, de edad de 10 años más o menos. Empecé a la minería y al lado de mi papá. Bueno, y echando caño aquí en los cortes, echaban la carga, echando pala en el río. Y luego fue pasando el tiempo y ya. Visité aquí esta licencia aquí, y el gobierno nos la adjudicó, y bueno, y ahí estamos trabajando hasta el momento. Sabe toda la trayectoria desde el aula, lo que se lleva, se gasta, y lo que se sobre en la minería para poder tener algo hoy en día, tener alguna cosa de valor, porque se sufre mucho para trabajar, para explotar las minas, se sufre mucho y no hay plata que alcance para explotar. Entonces ahí vamos, saliendo adelante a la poca, y ojalá que el gobierno nos ayude, nos ponga más atención a los mineros, y que podamos trabajar y de pronto sacar un fruto para el día de mañana, para sostenimiento de la empresa, porque se gasta mucho. En este momento no se está trabajando, pero aquí se ha llegado a trabajar con 30, con 50, con 60 personas, pero en este momento no se está trabajando por la pandemia, y pues hasta el momento todavía no vamos a empezar a trabajar, todavía esperando a guardar todo el papeleo para empezar a trabajar y poder producir. ¿Cuánto pide? Estoy pidiendo 2,000 millones de pesos. Bueno, déjenos los 1,000 millones. Son los más costosos. ¿Cuánto pesas tú? Pesan 284 kilates. 1,500, don Omar. No, mira, no si alcanza. Si alcanza a salir más costosas. Déjenos. Son de varios cortes, ¿no? Esto no es de un solo corte. Ah, sino ¿de qué cortes son? De varios cortes, y se compra de una en una por ahí, se va guardando, se va haciendo el lote. Y todas esas esmeraldas son de aquí, los cortes que existen acá en el Chibor. Sí, hay de Palo Arañao, hay de Buenavista, hay de El Púlpito, de
todo lado, de todos los cortes, aquí de San Pedro, de todos los cortes que había acá. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo este lote? Llevo... ¿Cuánto tiempo se ha demorado? 4 meses. Cuatro meses. Mejor dicho, 1.800.000. Digo, para que quede una luz. Está muy bonito, se ve limpio. Estas esmeraldas. Mejor dicho, déjenos una luz de 100. 1.900.000. Como para poder hacer algo. Para los gastos. Para ir hasta Bogotá. Mandarlas tallar. Pasarlas al laboratorio para que nos las puedan certificar y de esta manera poderlas exportar. ¿Qué dice don Omar? De los 2000, bueno, 1.950.000, déjenos una luz para cerrar trato. Listo. Bueno. 1.950.000.000. Listo, gracias don Omar. Bueno, entonces son mías. Listo, ingeniero. Entonces vamos a tocarlas para llevarlas a Bogotá, a la talla, y de esta manera poderlas vender en el exterior y transportarlas e importarlas. Se acostumbra a echarles agüita, mantenerlas refrescadas para que ellas conserven su vida, su pureza. Entonces, así quedamos. Listo, ingeniero. Entonces, trato de hecho. La pepa. Soy María Concepción Barrera, de acá, de prácticamente de Chor, pero me crié allí en la playa que es Santa Rosa de Ubalá. Y toda la vida me la he pasado en la mina, así que me conozco y puedo ir a la mina desde bien pequeña. Toda la vida, porque toda la vida he vivido acá, he trabajado, he sacado mis chinos de la mina, porque gracias a Don Omar, a todos los patrones y todo eso, uno pues ha pasado aquí bien. Al principio cuando se empezó esto de la mina, porque yo soy más vieja que una piedra, acaba de pasar los españoles, toda esa gente, después don Hernando Sánchez, don Alcides Sánchez, después don Morales, los Quinteros, y ya enseguida ya fue don Víctor Carranza, don Víctor Quintero, y así van pasando. Después ya vino Don Omar, vino todo esto. Varios socios, porque hay varios de uno de los otros, tanto de un corte del cuando o del otro, así. Pero aquí en esta ortiga, por ejemplo, que yo conozca antiguamente, pues tocaba, llevaban de acá la panela, el café, lo llevaban en mulas hasta un sitio que le llamabas Batá, y allá para acá traían la mercancía. Después ya llegó don Alcides Sánchez y abrieron carretera hasta Chibor. Y después ya vino Quintero, don Víctor Quintero, don Víctor Carranza, y abrieron carretera de la mina acá, hasta acá, a la mina de Chibor. Y ya después don Víctor hizo carretera hasta Buenavista, o ahí para allá, hasta salir para Ubalá. Bueno, su merced nos comentaba que anteriormente se transportaban en mulas. Las panelas y... Sí, las panelas, el café. ¿Cómo era el movimiento de transporte de aquí en las primeras épocas de la minería? En mulas. ¿Todo era en mulas? En mulas. Sí, señor. Se cargaban las cervezas, se cargaban las cosas en mercado. Cuéntenos alguna historia así como que usted crea que es rememorable, que es bueno no dejar perder esa tradición. Bueno, de antes, pues, de amigos, muchos. Y me acuerdo de cuando les tocaba trabajar con pica y pala para sacar las morrayas. Después ya cuando vinieron carretera ya salieron mis amigos de ese entonces ya para acá. Los señores Novoas, antes Carranza, Quintero, después los señores Novoas, que es el papá de Don Omar, y
y así, así amigos. Hay hartos amigos, pero no me puedo nombrar a todos porque no hay cantidad de amigos. Pero, ¿cómo le hago para nombrarle de tantos si está tanta gente que ha venido? Bueno, eso. Y que así, que nadie, por ejemplo, nadie casi conoce la situación de la gente aquí para conseguir un peso, les ha tocado de sufrir y ponerla también para tener, por ejemplo, en el caso de ahorita, que maquinaria, que esto, que el otro, mientras dejaron la maquinaria, después ya vino el medio ambiente, ya vino las cosas, ya se complicaron las cosas. Y yo creo que prácticamente el que tenemos de fijo y así, es Don Omar, la familia de él, pero Don Omar. Bueno, y su merced, estando rodeada del mundo minero, ¿alguna vez le han otorgado algún recuerdo de la mina, una lonja, una esmeralda? Por ahí veo que su merced tiene... No, sí, ellos, por ejemplo, o caso, le pongo un ejemplo, que está acá, esto no va, y ellos cuando sacan sus chispitas, sus morrayas, ellos primero, o él, primero ve a la gente pobre y le vende a uno sus remates. A nosotros nos venden nuestros remates, nos ganamos 200 o 500, un millón, a medida de lo que hay se dan. Entonces así me la he pasado. Yo para darle estudio a mis chinos y todo ha sido así trabajando, trabajo con mis chinos para todos lados. Y con eso, me he solventado y me he levantado. Esto es lo que les sacaba hace años a pico y pala, pero ahorita ya es en túnel, porque ya tampoco dejan trabajar con maquinaria, entonces la sacan es en túnel, de los túneles. Este es acá de hace unos 6 meses, pero es de túnel, porque ya no pueden trabajar con maquinaria ni nada de eso, porque esto eran unos cerros grandes y se los bajaron y sacaban esmeralda. Pero ahorita ya les toca sufrir más para conseguir cualquier cosa, para conseguir una cosa de esta les toca sufrir. Meterla, porque aquí le toca gastar más de lo que recibe, sino por mantener la gente, que la gente está contenta, tiene sus obreros, tiene su gente de artísima trabajando y aquí y allí. Entonces les toca porque ya se me pierde. Entonces les toca en esa. Muchísimas gracias. No la molestamos más. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que estamos emprendiendo acá, estos lo llamamos una joya artesanal, estas son las chispas de esmeralda de acá de nuestra mina, el púlpito, estamos comercializándolas, estamos haciendo aretes de diferentes maneras, en este momento le tengo estas presentaciones, este más sencillo y este ya con más chispitas, acá está el chispero, y pues para dar a conocer nuestra esmeralda, entonces pues estamos fabricando estas artesanías. Ya acá llevamos 5 años fabricando diferentes artesanías, todas con esmeralda de acá de la mina del púlpito. ¿Cómo aprendió? ¿Quién enseñó? ¿Cómo pues ha sido más como de la cabeza, que he sacado como ideas, como cositas para ir fabricando y han gustado. Sí, claro, esto nos genera buenos ingresos porque pues como tal un chispero así pues cuesta, pero ya una artesanía ya tiene más valor. Valor agregado. Valor siempre agregado, sí señor. Si no sé, su familia, ¿cuántos hijos tiene? Ellos también, si ya son grandecitos, ellos también están aprendiendo a hacer ese tipo de artesanías. Sí señora, ellos les estoy enseñando, ellos también fabrican y también comercializan. También les gusta el arte, el negocio de las miradas así.